arqueólogos han recuperado en el Mar del Norte evidencias de la historia de Doggerland, una amplia zona de tierra que conectaba lo que hoy en día son las Islas Británicas con el continente a lo largo de las actuales zonas de Países Bajos y costas occidentales de Dinamarca y Alemania. Esta zona de llanuras se mantuvo emergida hasta hace unos 8.500 años. Por esa época, el nivel del mar fue aumentando y poco a poco fue dejando esa extensión de tierra bajo las aguas, dejando las Islas Británicas como islas y la península de Jutlandia, donde se encuentra Dinamarca, como la afilada extensión de tierra que sobresale hoy en día del continente. Doggerland estaba habitada por personas que ya practicaban una incipiente agricultura y ganadería en un momento en el que el clima comenzaba a ser benigno tras la última glaciación. Los restos de estos asentamientos cubiertos por el mar han aparecido durante unos trabajos en el Mar del Norte para instalar parques eólicos marinos. En este lugar, en las tierras sumergidas de Doggerland, comenzamos hoy la charla con el geólogo Antonio Arechavala. Arratsaldeon, Antonio. Arratsaldeon, ¿qué tal estáis? Está bien datado cuando ocurrió la inundación del sur del Mar del Norte y del Canal de la Mancha. Fue al final de la última glaciación y se conoce bien la extensión que llegó a tener esta tierra, que por lo demás imaginamos bastante llana. Sí, sí, efectivamente es una zona que, bueno, se considera llana, ¿no? Que prácticamente se inundó hace unos, poco a poco, hace unos 8.000 años, bueno, pues... La extensión fue variando, ¿no?, durante las diferentes épocas de tanto de explotación como de conquista por el ser humano. Y es curioso que todo pudo acabar, es decir, hay una teoría que existe y que está todavía estudiándose, todo pudo acabar hace unos 6.200 años también por el hecho de que se dieron maremotos, ¿no?, debido a los deslizamientos que se producían por la zona más al norte, ya en la península escandinava, ¿no? Uh-huh. Y es lógico, porque esto sí que lo conocemos, ¿no? A partir de las pérdidas de hielo tan fuertes que se dieron, se produce un efecto elástico, un rebote elástico de la corteza, ¿no? De hecho, esto lo hemos hablado alguna vez aquí en el programa, cuando hablamos de los movimientos tectónicos en relación con el clima, ¿no? Y bueno, te puedes imaginar, por ejemplo, la península escandinava en este tiempo ha crecido unos 300 metros, solo por el peso de hielo que perdió, ¿no? La actividad, por ejemplo, volcánica en Islandia se disparó y el efecto rebote que se está dando, por ejemplo, en Canadá, en Norteamérica o en Groenlandia, pues continúa aún. Y de vez en cuando esto pues se manifiesta como terremotos, claro, pero son terremotos por el efecto rebote de la pérdida de hielo. Y estos terremotos... además con nuevos cambios en las condiciones de los niveles de agua, ten en cuenta que el nivel ha variado unos 120, 130 metros desde entonces, pues claro, provocaban lo que son deslizamientos submarinos, y los deslizamientos submarinos se han encontrado evidencias de tres de ellos, el último hace unos 6.200 años, y que afectó a esta zona. De hecho, en las zonas emergidas como en algunas zonas de por ejemplo, de Escocia, y sé que se pueden seguir los estratos de estos movimientos, ¿no? Uh-huh. Es una de las cosas también que se puede estudiar, es esta, ¿no? En las coronas que se están extrayendo ahora mismo en los testigos de los sondeos, ¿no? Sí, sí. Pues más allá de la curiosidad arqueológica y de saber lo que ocurrió en una parte, bueno, pues bastante importante de Europa, allá por los inicios del Neolítico, pues... ¿Qué interés puede tener estudiar lo que ocurrió en el Mar del Norte? Pues tiene que ver, claro, con el calentamiento global, el derretimiento del hielo en las zonas polares, que es ya un hecho, y que en realidad sabemos que caminamos hacia un mundo que verá nuevas futuras Doggerland en lugares muy, muy llanos que se encuentran a nivel del mar. Hombre, tendrá que pasar mucho tiempo. El proceso que has mencionado, Antonio, duró miles de años. Sí, sí, esto sí que se ha hablado ahora mismo del orden de un milímetro al año, una cosa así. Con lo cual, bueno, pues podemos ir haciéndonos una idea, ¿no?, del asunto, porque nosotros hemos superado ese nivel ahora mismo. Es decir, el calentamiento que se está dando ahora no tiene precedentes. Es decir, esto es mucho más rápido, ¿no? ¿Qué connotaciones tiene? Pues, por supuesto, bien lo que comentas, claro que sí, nuevos Doggerland que aparecerán por el planeta, ¿no? Pero sobre todo, el cambio en los patrones climáticos, ¿no? Eso es muy importante, porque el calentamiento global... presupone, bueno, todos los grandes especialistas, incluso lo que se leyó ayer en Katowice, pues nos hablan precisamente de eso, de los nuevos parámetros que hay que tener en cuenta, sobre todo los eventos extremos y las que son lluvias más fuertes, más torrenciales, menos frecuentes,
y periodos de la sequía bastante largos, ¿no? Y, por ejemplo, pues nosotros en la cornisa cantábrica posiblemente tengamos un clima, a lo mejor de que se enfríe un poco, pero que tenga más húmedo todavía, ¿no? Bueno, pues vamos a cambiar de tercio para asomarnos discretamente y de lejos a un volcán, para conocer las teorías que se han planteado sobre el origen del magma fundido que expulsan los volcanes cuando entran en erupción. La idea, bueno, pues que se ha sostenido durante mucho tiempo, es que existen grandes cámaras subterráneas que almacenan este magma, que al fin y al cabo son rocas fundidas, y resulta que esta hipótesis, esta idea, se ve superada por un estudio que aporta una alternativa. Teniendo en cuenta que estos almacenes subterráneos nunca han sido observados, la verdad es que nos resulta interesante esta investigación realizada por científicos del Imperial College de Londres y la Universidad de Bristol y que se ha publicado en la revista Nature. Bueno, ¿qué hipótesis plantean a estos almacenes nunca vistos de magma? ¿De dónde creen ellos que puede venir el magma de los volcanes? Bueno, esta publicación yo creo que la estaba esperando la comunidad científica y especialmente dentro del mundo de las ciencias de la Tierra como agua de mayo, ¿no? Porque es que llevamos un siglo con las cámaras magmáticas que nunca han sido una satisfacción para explicar nada, ¿no? En cuanto a los volcanes. Era casi un dogma, ¿no? Bueno, pues es que viene de la cámara magmática y ahí se acumula y luego sale por el volcán. Pero claro, es que era como nadie ha visto nunca una cámara magmática. Yo creo que ha sido Julio Verne el que más cerca ha estado nunca en la historia de estas cámaras magmáticas, ¿no? Bien, lo que han hecho ha sido con unas nuevas modelizaciones, que son, como bien decías, autores del Imperial College de Londres y de la Universidad de Bristol. Y ahora, bueno, pues como ya sabes que tenemos estos grandes superordenadores, le metemos un montón de parámetros y miramos a ver cómo funcionan los magmas antes de salir por el volcán, ¿no? Y, bueno, tenemos una cosa. Primero tenemos que pensar en un magma, porque los magmas no son una cosa fluida, fundida, viscosa, ¿no?, que se mueve y tal solamente, sino que los magmas, eso es la lava que vemos fuera, que no tiene nada que ver con el magma cuando está ahí abajo. Ahí abajo hay unas condiciones de presión y temperatura terribles. Y lo que tenemos es una parte sólida, una parte líquida y una parte gas, toda junta, ¿eh? Es decir, es como cuando si nos imaginamos un campo de fútbol que ha nevado, ¿no? Y de repente sale el sol y nos damos cuenta de que hay cristales de nieve con mucha agua que recorre y se mueve además por los huecos, ¿no? Eso sería un magma. Entonces, lo que tenemos son rocas casi cristalinas con un porcentaje altísimo de parte ya cristalizada, sólida, de minerales ya hechos, con sus cristales y tal, y entre ellos hay un movimiento de un líquido, que claro, al ser menos denso, pues sube hacia la superficie, y al llegar a la parte de arriba, en un momento dado, se acumula tanto y hay tal presión que funde el resto de la parte que ya estaba cristalizada, digamos, ¿no? Y entonces ahora empieza el viaje por las grietas o lo que sea y sale por el volcán. Esta es la nueva modelización, ¿no?, que se ha hecho. Es muy interesante, habría que corroborar un montón de cosas, pero como siempre en Ciencias de la Tierra y sobre todo en las cosas que funcionan allá a varios kilómetros de profundidad, nosotros solo podemos hacerlo de forma indirecta, ¿no? Entonces tenemos que sacar las propiedades de esos materiales, de su viscosidad, su composición, etcétera, con modelizaciones de momento por ordenador, porque no podemos hacer tampoco sondeos para sacar aquello de allí, ¿no? Se fundirían las coronas, los diamantes, etcétera. Sí, sí. ¿Y puede tener esta teoría algo que ver con la siguiente noticia que comentamos? Pues a ver qué nos cuenta Antonio. Resulta que el pasado 11 de noviembre ocurrió algo realmente extraño. A unos 24 kilómetros de la isla francesa de Mayotte, que está situada frente a las costas del sudeste de África, comenzó un fenómeno que sería captado por instrumentos a lo largo de todo el planeta. Una serie de ondas sísmicas que durante más de 20 minutos recorrieron la Tierra. Un evento a priori sin explicación científica. Bueno, ¿qué es lo que registraron los sismógrafos concretamente? ¿Esto podía equipararse de alguna manera a un terremoto o qué era exactamente? A ver, es un terremoto raro, pero es un terremoto. A ver, el mundo de la geofísica nos hemos quedado todos bastante estupefactos. Yo cuando vi el registro, o sea, lo que es el sismograma, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, claro, es como por impulsos, ¿no? No hemos hablado mucho en el programa, no sé si hace unos años hablamos de los terremotos lentos que se producen a grandes profundidades, entonces sí. Que todos sabemos que en la corteza, pues como vivimos en el único planeta de momento del sistema solar que tiene placas que se mueven, entonces bueno, sabemos que no todo es completamente elástico, que no todo tampoco es completamente viscoso, que vivimos en la corteza y que está rota, ¿no?, y que chocan unas contra otras. Entonces, cuando se acumula mucha corteza, pues se dispara, pumba, y se produce un terremoto repentino, ¿no?, que puede ser más o menos fuerte, dependiendo de la energía acumulada o de la zona que se desgarre, ¿no? Cuanto mayor, pues más intenso y más magnitud, ¿no?
En este caso, lo que se ha percibido por todo el planeta, en todos los registros de todo el planeta, empezaron los africanos en Kenia, y al final prácticamente quien lo dio a conocer, y encima por Twitter, como siempre, fue un aficionado, ¿no? Diciendo, anda, ¿habéis visto esto? Y de repente, claro, empezaron a comentar los mayores conocidos, ¿no?, del mundo de la geofísica, las mayores eminencias, todo el mundo estaba diciendo, anda, ¿y esto qué es, no? ¿Qué ha pasado? Entonces empezaron las teorías, ¿no? ¿Qué ha podido pasar, no? Porque ten en cuenta que hay hasta un desgarro de 17 minutos de espera, es como si fuesen dos terremotos paralelos. Y de hecho, esa isla, que está al norte de Madagascar, lleva desde prácticamente todo el 2018 dando guerra, con pequeños terremotos de 5 y pico, 4 y pico y tal. El máximo ha sido de 5,8, ¿no?, en el verano pasado. Y bueno, pues se esperaba algo gordo, ¿no? Es una zona que sabemos que es volcánica, y al final lo que se ha detectado por satélites es que la isla se ha movido 6 centímetros hacia el sur y 3 hacia el este. Vaya. Es decir que, claro, que hay algo que está empujando ahí, ¿no?, desde abajo. ¿Cuál fue la explicación que se dio a este fenómeno? Bueno, pues que se trataba de algo parecido a un terremoto lento, es decir, en los que no se disipa de golpe la energía, sino que lo hace por pequeños pulsos. Incluso hay una especie como de espectro de fondo muchas veces en algunas zonas del planeta que se sabe que hay, que se está moviendo, pero muy muy lentamente, y entonces a lo mejor esas grandes cantidades de energía no se disipan en un segundo, en dos segundos, sino que lo hacen en varios días, ¿no? Y entonces no notamos el terremoto, ¿no? Esto fue en unos minutos y bueno, pues eso, que fue muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, que el hecho de que esté empujando hacia arriba quiere decir, y fíjate la explicación que han dado algunos de los geofísicos, que había una cámara magmática precisamente debajo que estaba intentando empujar hacia arriba para salir de la zona en la que se encontraba, digamos, presionado, ¿no? Pero lo que es muy gracioso es que coincide con la noticia de que las cámaras magmáticas pues han quedado en duda, ¿no? Pero bueno, tenemos que echar mano de los dogmas muchas veces o de las cosas que conocemos para poder explicar fenómenos que nos sorprenden, ¿no? De manera que Mayotte va a estar bajo el punto de mira de muchísimos geofísicos ahora mismo, porque sigue siendo un lugar, un punto caliente, ¿no?, de interés. Sigue porque se sigue moviendo, se sigue notando que hay presión y bueno, pues sigue habiendo registros de pequeños temblores todavía, ¿no? Con lo cual quiere decir que hay algo ahí importante que está empujando, ¿no? Y es verdad, posiblemente pare, se disipe o bueno, se produzca un volcán, no sabemos. O sea, es que ya digo, estas cosas, como no podemos verlas y no podemos bajar ahí abajo, tenemos que hacer todo tipo de lucubraciones y a partir de los modelos, como cada vez vamos mejorando, pues a lo mejor podemos atinar mejor, ¿no?, y afinar un poco más en cuáles son los procesos que se producen en el planeta, ¿no? Pero fíjate que en 2018, pleno siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, el día 11 de noviembre de 2018 se produce un fenómeno que nunca nadie se había registrado, ¿no? Y bueno, pues fue curioso, sí. Pues desde las tierras sumergidas de Doggerland en el Mar del Norte hasta esta isla del departamento de ultramar francés, Mayotte, la isla francesa que está situada no muy lejos de Madagascar, frente a las costas africanas. Un viaje, como siempre, de la mano del geólogo Antonio Arechavala. Gracias, hasta pronto.